del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está, ahí atrás de ahí. Santísima Trinidad, bendita, Dios soberano y eterno, líbranos de las prisiones y de las penas del infierno. La cruz y los esclavos y el Señor que murió en ella, hablan y respondan por mí. Amansa los corazones que vengan sobre de mí. Yo sin Dios no quiero nada, yo con Dios lo que se viniere, véngase por delante, véngase quien se viniere, por los tres dulces nombres de Jesús, María y José. Santísima Trinidad bendita, Dios soberano y eterno, Virgen María, Reina del Cielo, Reina de la Tierra, Madre Amor Divino, Madre Misericordia, Miguel Arcángel, Rafael, Gabriel, Uriel, Ángel del Señor, hermanos de los santos del paraíso antepasados, hagan un círculo de protección con el fuego del Espíritu Santo y la sangre de Cristo, hacemos un círculo de protección. Te pedimos a ti, Miguel Arcángel, Rafael, Gabriel, Uriel, Ángel del Señor, ángeles custodios, potestades, dominaciones, tronos, virtudes, que se hagan presente, que hagan un círculo de protección con sus alas extendidas, que abran sus alas para protegernos con sus espadas, con sus lanzas, con sus escudos, nos protejan en este momento. Señor, hoy estamos en tu presencia para que te hagas presente para esta liberación y esta sanación, y le concedas a esta hija tuya la liberación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Kyrie eleison, Dios nuestro Señor, oh soberano. Tú que nos has hecho todo y que lo transformas todo con tu sola voluntad. Tú que Babilonia estás formando. Tú que eres doctor y médico de nuestras almas, tú que eres la salvación. Tú que eres la salvación, doctor y médico de nuestras almas, tú que eres la salvación de aquellos que te pedimos y te invocamos al Padre. Toda potencia diabólica, toda presencia, toda asignación satánica, toda influencia maligna y maléficas y malvadas realizados sobre ti, haz que en cambio de la envidia y el maleficio tengan abundancia de bienes, fuerza y sabiduría. Tú, Señor, que amas a los hombres, extienden tus manos poderosas y tus brazos altísimos y potentes, y venga a socorrer, visita esta imagen tuya, mandando sobre ella el ángel de la paz, fuerte y protector del alma y cuerpo, que mantenga. Santísima Dios, que hermosa la oración de los ángeles. ¡Sí!
Padre, en nombre de Dios Hijo, diga su nombre.